Tenemos un problema grave. Desde que los helicópteros se estrellaron, esta misión es cada vez más ridícula. Nuestros hombres están cayendo como moscas. No nos contestan desde el cuartel general. Y todo va de mal en peor. Los helicópteros de rescate no han aparecido. Y a este paso, no tardaremos en perder el control por completo. Tenemos que retomar el contacto con el cuartel general. Ahora mismo. Nuestro experto en comunicaciones cree que la señal está siendo interceptada desde algún lugar cercano. Está intentando localizar las coordenadas. He enviado a algunos hombres a encontrar la fuente de la interferencia. Pero han desaparecido y no recibo sus señales. Mayor, dada la situación en que nos encontramos, nuestro objetivo prioritario es retomar las comunicaciones con el cuartel general. Mayor, también le pido, como favor personal, que encuentre a mis chicos. Base, he encontrado a uno de sus hombres. Parece ser que se mató con una granada. No hay señales de disparos o de que le atacasen. Kowalski al habla. Recibido, mayor. Tengo buenas noticias. Por fin tenemos las coordenadas exactas de la fuente de interferencia. La señal procede del jardín de infancia.
¿Es usted de verdad? Increíble. Pensaba que no volveríamos a ver a nuestro doctor. ¿Qué ha pasado? Bueno, es una larga historia. Ya le contaré otro día. Vale. Gracias por su ayuda. Por cierto, el coronel quiere que vaya a verlo. Vale, lo haré. Además, Gary se ha ido a la estación Yanov a reabastecerse. Me ha dicho que estará fuera unos días. Entendido. Dígame, ¿dónde se había metido? No se lo va a creer, pero... en una nevera. ¿Qué nevera? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Es lo de menos, teniendo en cuenta mi estado. ¿Qué estado? No sabría describirlo. ¿Qué quieres? He informado al comandante del cuartel general sobre la situación y todo lo que hemos descubierto. No podremos contar con los helicópteros por un tiempo. Me recomendó que reforcemos nuestras posiciones y que esperemos más órdenes. Los observadores de la USS están en el cuartel general, así que pronto podrán hablar con sus superiores. Coronel, se ha detectado una señal de radio procedente de un punto cercano a la base. La transmisión está encriptada y todavía no he podido descifrarla. ¿Tiene las coordenadas? Sí, las tengo. Pero la señal es intermitente y cambia de posición. ¿Otra vez el monolito? Veamos. Thank you.
señal ha vuelto, transmitiendo coordenadas. La señal se ha ido. ¡Ha vuelto! ¡Está justo a su lado! No veo a nadie. ¡Se está acercando a nuestra base! Está bajo tierra. Mayor, soy Kowalski. Vuelva aquí ahora mismo. Tenemos que preparar un posible ataque. Esta vez no nos pillarán con el trasero al descubierto. No disparéis. Voy hacia la entrada principal. ¿Quién es? Me llamo Strelok. ¿El Stalker que desactivó el cauterizador? Sí. Pero mi plan no funcionó. He venido a hablar con sus comandantes. Tengo información que permitirá al ejército controlar y destruir la zona. Comienza una emisión. Venga, hablemos dentro.